maestro Alejandro Gutiérrez Mena. Y en esta oportunidad, con la participación de los ganadores del concurso Solistas Universitarios de la Escuela de Artes Musicales, el cual busca potenciar la carrera artística de estudiantes sobresalientes de esta unidad académica. Les solicito ponerse de pie con el debido respeto para entonar nuestra marcha universitaria. A continuación, vamos a escuchar el mensaje de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Karen Marín Argüello. Muy buenas noches, estimables estudiantes que están aquí presentes, miembros del directorio de la Federación de Estudiantes que también nos acompañan en esta noche. Al señor Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica, a la señora Carmela Velázquez, directora del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, al maestro Alejandro Gutiérrez, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, y un especial saludo también a las personas que integran la orquesta. Autoridades universitarias y público en general que nos acompaña en esta especial conmemoración del 83 aniversario de nuestra amada Universidad de Costa Rica. Por supuesto, también un saludo a las personas que siguen la transmisión en Canal 15. En la década de 1940, nuestro país atravesó uno de los principales momentos que cambiaron el rumbo de Costa Rica. Se crearon importantes instituciones que vinieron a dar sentido al Estado Social de Derecho y es así como nace la Universidad de Costa Rica. Como una hermana de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Código de Trabajo y otras que vinieron en adelante. La Universidad de Costa Rica no es simplemente un conjunto de edificios y aulas destinadas hacer la máquina que produzca profesionales cual fábrica. Por el contrario, como institución pública, es parte del engranaje que impulsa nuestro desarrollo y el pilar sobre el cual se erige el futuro de nuestro país. Donde se han forjado mentes brillantes que han impulsado avances en todas las áreas del conocimiento y para todas las regiones. En esta importante fecha, debemos también celebrar la autonomía universitaria, sobre todo después de la negociación del FES que culminamos recientemente, pues es por ella que en este espacio pueden florecer
las ideas que resisten a la represión, donde es posible que la justicia social sea la brújula que guía nuestro quehacer y no los intereses económicos. En momentos cruciales de nuestra historia, la autonomía universitaria se ha alzado como un escudo protector, asegurando que las decisiones sean tomadas con miras al bienestar colectivo y no a intereses individuales o políticos. A través de las herramientas que brinda la UCR, hemos dado pasos valientes para asegurar el bienestar de nuestro país. Desde la defensa del ambiente y los recursos naturales, hasta la promoción de la igualdad y la justicia social, nuestra institución ha demostrado que el compromiso con Costa Rica va más allá de las aulas. En definitiva, nuestra responsabilidad no se limita únicamente a la excelencia académica, sino que se extiende a la construcción de un país más equitativo. En particular, en mi condición de presidenta de la Federación de Estudiantes, nosotras y nosotros como estudiantes universitarios somos la fuerza que impulsa el cambio y que exige una educación de calidad, inclusiva y pertinente, y que lo hemos hecho claro, incluso acompañando a las personas estudiantes de secundaria que en este momento se manifiestan en nuestro país. Una educación que, como lo dije anteriormente, no se limite a la formación de profesionales capaces, sino también que permita la construcción de ejercicios ciudadanos desde la criticidad, conscientes de su entorno y en compromiso con el bienestar común. Hoy, en este 83 aniversario, renovamos nuestro compromiso desde la Universidad de Costa Rica con el país. No omito señalar la importancia de que continuemos reflexionando y fomentando las discusiones alrededor de las mejoras en nuestro trabajo que es para la población costarricense, sobre todo en un contexto como el actual, en el que las condiciones que aseguran una vida digna son cada vez más privilegios de unas cuantas personas. Sigamos siendo portadoras de su legado, continuemos defendiendo su autonomía y principios. Que nuestro amor por esta institución siga ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino de cada nueva generación que pasa por sus aulas y que acompañe las causas justas. Feliz aniversario, Universidad de Costa Rica. Seguidamente escucharemos el mensaje de la señora directora del Consejo Universitario, la magistra Carmela Velázquez Carrillo. Muy buenas noches. Un cordial saludo al señor rector, don Gustavo Gutiérrez Espeleta, a la señorita Karen Marín Argüello, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, a los compañeros y compañeras del Consejo Universitario, al maestro Alejandro Gutiérrez Mena, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, a las autoridades universitarias, a los docentes, estudiantes y al público en general que nos honra con su presencia aquí en el Aula Magna y a quienes nos siguen en la transmisión de Canal 15 UCR. Una fecha de aniversario es siempre un momento para celebrar, y como es característico en nuestra cultura universitaria, es una oportunidad para reflexionar y pensar en nuestro futuro. Nuestra benemérita institución cumple el día de mañana 83 años, y qué mejor manera de conmemorar esta importante efeméride que con el acontecimiento y acompañamiento del arte y la cultura, sector especialmente golpeado este año. Hoy, a través de una demostración de promesas musicales rebosantes de talento y de juventud, todos estudiantes de la Escuela de Artes Musicales nos presentarán, en conjunto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, un repertorio variado y cargado de mucha emotividad.
En esta celebración de aniversario es esencial que reflexionemos sobre la coyuntura actual y los embates que sufre la educación pública costarricense. No puedo dejar pasar por alto las intensas semanas que hemos vivido recientemente en el marco de un proceso de negociación como pocas veces han tenido que afrontar las universidades públicas. Fuimos testigos de una marcha multitudinaria en defensa de la educación pública que demostró el compromiso que tiene la sociedad costarricense con la educación y el respeto a la Constitución política. Las diferentes manifestaciones de la población estudiantil, soporte invaluable en este proceso, nos han recordado su derecho a acceder a una educación de excelencia, humanista, inclusiva, solidaria y democrática, como la que ofrece nuestra alma mater. Nos sentimos muy complacidos y complacidas de que se firmara un acuerdo respetuoso de la Constitución que nos hizo recordar que el diálogo y el respeto son fundamentales en estos procesos y que la concreción de acuerdos, aún con las diferencias más profundas, son posibles. Aprovecho para reconocer el trabajo realizado por don Gustavo y su equipo y por Karen y el Movimiento Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Deseo expresar un sentido de reconocimiento a nuestra Universidad de Costa Rica, que por más de 8 décadas ha cultivado generaciones de jóvenes profesionales formados en un ambiente que estimula el estudio, la meditación, la creación artística y la producción y difusión del conocimiento. Conocimiento que ha construido modelos de desarrollo económicos y sociales, avances en la producción agrícola e industrial, tratamientos en salud innovadores, por mencionar algunos pocos de muchos que han impactado en nuestro país. Una universidad que lidera procesos de enseñanza y formación con una conciencia creativa y crítica, que fomenta las transformaciones que la sociedad costarricense necesita, tal como lo establecieron los fundadores de nuestra Casa de Estudios Superiores, a quienes hoy día también brindamos reconocimiento. En el marco de esta celebración, debemos reconocer el inmenso valor de nuestras instituciones públicas dedicadas a la educación, a la salud, al desarrollo social y a la cultura, y comprometernos con su defensa y su fortalecimiento. Nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos de los jóvenes promesas que escucharemos enseguida y agradecemos al maestro Gutiérrez y a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica que sean parte de este festejo. Muy buenas noches. A continuación escucharemos el mensaje del señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta. Muy buenas noches, tengan todos y todas. Para las personas que no son de la Universidad de Costa Rica, sean muy bienvenidas a esta su casa de estudios. Cordial saludo para la directora del Consejo Universitario, Carmela Velázquez. Saludo también cordialmente a todos y todas las integrantes del Consejo Universitario. Saludo también a las vicerrectoras, vicerrectores. Cordial saludo para Karen Marín. Una vez más, mi admiración y respeto por su papel en la Comisión de Enlace, Karen. Saludo al Movimiento Estudiantil, al maestro Alejandro Gutiérrez, director de la Orquesta Sinfónica de nuestra institución, y también a todas y todos los integrantes, autoridades universitarias, comunidad universitaria, comunidad nacional, personal docente y administrativo, amigas, amigos, familiares. Estar en este escenario, alrededor de tantos instrumentos musicales, sus intérpretes y en compañía de todas y todos ustedes, es la mejor manera de conmemorar el aniversario de la Universidad de Costa Rica. Hace 83 años daba inicio una historia que sigue en desarrollo y que con cada aniversario suma un nuevo punto de giro. Ustedes han sido parte de esa historia,
Nos antecedieron personas que moldearon la institución de la que hoy formamos parte, quienes desde la comunidad universitaria, el movimiento estudiantil y las administraciones anteriores han aportado un significativo grano de arena para la construcción de la visión de la universidad pública que somos. Pero hoy nos toca a nosotros escribir esa historia y moldear esa visión de universidad pública que queremos ser. Esto implica fortalecer los procesos de reflexión que se llevan a cabo desde los focos estudiantiles, los espacios de discusión en las unidades académicas, la vinculación de centros e institutos de investigación con las comunidades y la misma esencia de la relación universidad-sociedad a la que nos debemos. Desde los ejes sustantivos de la docencia, la investigación y la acción social, a través de un enfoque transversal de regionalización e internacionalización, cada día reconocemos más oportunidades de apoyo para la búsqueda de soluciones a los problemas que se enfrentan en la sociedad, tanto aquí como en otras latitudes. Y es un hecho que nuestra institución sigue siendo una de las mejores valoradas en el país, lo cual valida y ratifica la importancia del trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de estas más de 8 décadas. No en vano, la Universidad de Costa Rica se ha mantenido en pie a pesar de los enormes cambios sociales a los que se ha enfrentado nuestro país desde inicios del siglo pasado. Y sabemos que así seguirá, puesto que el compromiso de mejora continua y de transparencia sigue tan vigente como siempre lo ha sido. Y esta es nuestra principal carta de presentación. En esos tiempos es necesario recordar que la universidad cumple con funciones esenciales para la sociedad, las cuales se encuentran lejos de cualquier interés político del gobierno de turno. La independencia crítica, así como la generación de evidencia y conocimiento, seguirán siendo aportes esenciales que recibirán de nuestra parte las personas tomadoras de decisión. Pero hoy, más que nunca, debemos retomar el papel activo de la universidad en la defensa de la institucionalidad pública, que es base del Estado Social de Derecho que distingue a nuestra democracia. Son, en efecto, tiempos turbios para la educación superior latinoamericana. Hace apenas pocas semanas conocimos y nos pronunciamos fuertemente en defensa de la Universidad Centroamericana en Nicaragua, a raíz de la confiscación de sus bienes y la suspensión de sus actividades por parte del gobierno nicaragüense. La represión de otros gobiernos hacia la libertad de pensamiento, hacia la apertura a las voces críticas y hacia la autonomía para investigar y dar cátedra es solo la punta de un gran iceberg que atenta contra las instituciones de educación superior en la región, muy posiblemente movilizado por acallar en vez de aceptar la discusión y el análisis de gobiernos de carácter autoritario. En nuestro país, solo hace muy pocos días fue posible firmar un acuerdo para el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior, lo que conocemos como FES, en los términos más aceptables para las universidades públicas, considerando el actual escenario económico. Celebramos esta conquista después de intensas negociaciones que parecían no tomar en cuenta la necesidad de mantener vigente esta institucionalidad defensora de la educación y promotora del pensamiento crítico. Por ello, en este aniversario, me permito celebrar que nuestro país sigue reconociendo el valor de la educación superior, pero hago un llamado a seguir cuidando y defendiendo nuestra institucionalidad. No son momentos para escatimar esfuerzos en demostrar lo mucho que trabajamos por el país, ni para ser indiferentes ante los ataques que se han recibido de parte de diferentes sectores para dividirnos, para separarnos. Costa Rica no sería lo que es hoy sin la universidad pública, y no sería la misma sin los aportes de la Universidad de Costa Rica, que la Universidad de Costa Rica, perdón, ha dado a lo largo de sus 83 años de fundación. Que el humanismo, el diálogo y la búsqueda del bienestar sigan siendo nuestro sello hacia el país y el mundo entero. Muchas gracias, muy buenas noches.
Antes de iniciar con este concierto, vamos a proceder con la entrega de un reconocimiento a los estudiantes que ganaron el concurso de solistas universitarios. Y para ello, le solicito acompañar en el escenario al señor rector de la Universidad de Costa Rica, a la señora que nos acompañe, la presidenta de la Federación de Estudiantes y la señora directora del Consejo Universitario. También está con nosotros el señor director de la Escuela de Artes Musicales, el magíster Ernesto Rodríguez, y al maestro, el doctor Alejandro Gutiérrez, director de la orquesta, para que participen en esta premiación. Estos jóvenes fueron seleccionados después de pasar un riguroso proceso de selección, primero mediante eliminatorias organizadas por las secciones del Departamento Instrumental, Canto y Dirección, y posteriormente por parte de un jurado, el cual valoró una serie de aspectos, entre ellos dominio en la ejecución de las obras, sensibilidad musical en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento o de su voz, y la capacidad comunicativa y calidad artística. Los estudiantes ganadores del concurso Solistas Universitarios 2023 son los siguientes: Kevin González Collado en la trompeta, Jonathan Cáceres Miranda en el piano, Marcelo Páez Zúñiga, cantante, Rommel Orozco Cornejo, percusión, marimba, José Andrés Castillo Montero y Manuel Loaiza Morales, quienes conforman el dúo de clarinete y viola. Giancarlo Rodríguez Torres y Eric Mora Obando, cantantes que conforman otro dúo ganador de este concurso. José Ricardo Zamora Valdivieso en la flauta, Esteban Jiménez Villalobos, corno, Andrés Yamil Mendieta Morales, violín.
Un fuerte aplauso otra vez para estos jóvenes talentos. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, Premio Nacional de Música 2019, está orientada al desarrollo y la difusión de la cultura y las artes. Reúne el talento musical de jóvenes profesionales, tanto de la Universidad de Costa Rica como del entorno musical de nuestro país. Su director artístico es el maestro Alejandro Gutiérrez Mena, quien ha llevado a esta agrupación pues amplia, que sea ampliamente reconocida y que ocupe un lugar preponderante en la escena artística y cultural de nuestro país. El maestro Gutiérrez ha sido galardonado con el Premio Especial de la Ciudad de Passau en Alemania y dos veces Premio Nacional de Música de Costa Rica. Con ustedes entonces la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad de Costa Rica para conmemorar este 83º aniversario y con ustedes el maestro Alejandro. Disfrutar de este espectáculo. Thank you.
Thank you.
la voix à corps. Dame, dame, soudain, quelle étrangère désolée! Elle fut le vôme et consumée! Ta mère épouse et maman! Ta mère épouse et maman! Dis-nous qu'elle a mousse à part et la chance en un ami! Non, que rien ne nous sépare! Non, rien! Que rien ne nous sépare! Non, rien! Gironde restera bien! Gironde restera bien! Gironde restera bien! Oh oui, Gironde restera Je te
Thank you.
Bravo, bravo, bravo. Thank you.
Muchas gracias. Solamente quiero invitarles a los próximos conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica. Jueves 7 de septiembre vamos a tener niños y niñas de las escuelas acá para ofrecerles el concierto de Tío Ale. Y el 10 de septiembre es Tío Ale, pero solo para niñas y niños de 1 a 100 años. Así es que pueden venir solamente los que están en ese rango de edad. 10 de septiembre, Tío Ale, muchísimas gracias.